Hey amigos de Gamer PC, ¿cómo están? Espero muy bien. Gente, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Amigos, me apoyan bastante dándole me gusta a este video. Y vamos a comenzar. Bueno amigos, como ven en pantalla, se ha venido últimamente esta información. Cada vez toma más fuerza. Después de la siguiente colaboración con Ataque de Titanes, algo así. Ustedes ya saben cuál es la colaboración que se viene. Se puede venir una colaboración con BTS, un grupo bastante polémico que tiene millones de visitas en las diferentes de todo el mundo. Se trata de BTS. Bueno, la verdad yo no escucho esta música, pero sí conozco a mucha gente que le gusta esa música. Nunca la he escuchado, pero para tener tantas visitas es que es muy bueno. Bueno amigos, se trata de un rumor que ha traído el día de hoy. Surgió a raíz de algunas imágenes, las cuales mostraron el logo de BTS dentro de Free Fire. Además, algunos cuantos supuestos videos donde se ha filtrado información como la llegada de colaboración de Free Fire. BTS creo que tuvo una colaboración ya con Fortnite, así que no me vaya nada raro que tenga una colaboración con Free Fire. Oficialmente esto no está confirmado, pero esto cada vez toma más fuerza, amigos. ¿Usted qué les parece esta colaboración? Free Fire con BTS, ¿te gusta o no? Polémico. Esa no es la única polémica del día de hoy. Vamos con la siguiente. Se trata del bicho CR7. Se dice que van a nerfear la habilidad del bicho y ahí no hay información, amigos. Eso está casi confirmado. Para la nueva actualización van a dañar la habilidad del bicho. Primero se había dicho que le iban a bajar velocidad al bicho y que el escudo no iba a tener tanta durabilidad. Ahora se ha filtrado esta información. Durante el mes de enero realizamos otra investigación sobre cómo debería verse CR7 en Free Fire. La conclusión fue evitar que los enemigos entren a la burbuja o el escudo. Al mismo tiempo el personaje no pudiera causar daño a otros al usuario mientras estaba en la burbuja, porque el escudo no permitía que nada entrara pero tampoco saliera. ¿Qué opinas de este cambio de la nueva habilidad de CR7? Si ya no puedes disparar a través del escudo pero los enemigos no pueden entrar a tu burbuja, ¿crees que está bien ese arreglo que le hacen? ¿O está mal? ¿Tú qué opinas? Dame tu opinión, a ver si esto te parece buena o mala noticia. Vamos con adelantos de lo que se viene a Free Fire. Aquí le damos los créditos a Free Fire Best Moment en Instagram. ¿Qué tal esta skin? Parece la del vaquero, ¿no? ¿No les parece? Está bastante bonita, amigos. Muy bien, está bastante bien. Ahí se las muestro. También se viene este conjunto angelical. Los pantalones, pues ya sabemos que están los de la chica. Los tenis angelicales. Además, unas chaqueticas. Y las gorritas, o sea, va a completar todo el conjunto Angélica. Y se viene la incubadora, la M4A1, amigos. La mejor va a tener doble velocidad de disparo y daño. No me parece la mejor incubadora, la verdad no la recomiendo mucho. Pero si no tiene ninguna M4, pues vamos por esta. ¿Qué dicen ustedes? Va a ser la mejor, esa va a ser la mejor. Se las dejo en pantalla, las otras pues saben que van a tener rango, precisión y todo eso. Pero la mejor va a ser esta, va a tener doble velocidad de disparo y daño. Bueno amigos, eso es todo por el momento. No olvides darle me gusta al video, comentar, suscribirte. Dime qué te pareció esta noticia acerca de la nerfialización del bicho. Además de la colaboración con BTS. ¿Te gusta o no? Comenta. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.